Nuevos enfoques clínicos de los anestesiólogos en su vínculo permanente con otras especialidades hoy garantizan resultados superiores en la calidad de esta asistencia y una mayor seguridad al paciente. ¿Qué es lo que estamos desarrollando fundamentalmente? El manejo de la materna crítica, el manejo de la vía aérea, la reanimación cardiopulmonar, que de hecho es en estos minutos, estamos llevando la reanimación cardiopulmonar a una actualización a todos los miembros del hospital para mejorar el actuar en este sentido. De ahí que cerca de 90 anestesiólogos se dieron cita en Cienfuegos para socializar estudios sobre problemáticas de salud regionales y aquellos con un comportamiento similar en el país. Son propuestas. Uno, rescatar la anestesia regional en los niños, no como método anestésico, sino como un método que combinado con la anestesia general mejore la analgesia postoperatoria. Hay evidencia científica suficiente para decir que ese método disminuye los requerimientos analgésicos postoperatorios, la recuperación es mucho más rápida y en mejor calidad. Los niños lo agradecen muchísimo. Al principio hay un poco de reticencia por los padres, porque piensan que lo vamos a pinchar, pero todo eso se hace con el niño dormido ya bajo anestesia general y los resultados que tenemos, por lo menos en La Habana, son muy buenos. Al unísono con este diálogo científico, se desarrolló también el Taller Nacional de Código Rojo para el manejo de situaciones obstétricas emergentes, espacios con propósitos comunes para estos profesionales. Que ambos integren en un simposio durante la Convención GAL 2019 fue la propuesta de la directiva del Hospital Cienfueguero, un centro que celebra este año el 40 aniversario de su creación. La Jornada Territorial de Anestesiología, Reanimación y Dolor, Dr. Manuel Díaz Buergo y Memorian, se ratificó como una práctica necesaria a favor de este ejercicio y la salud del pueblo. Mayelín del Sol, Notisur.